querido Germán. Ya se acerca la fecha en que nuestro amado hermano principal, el fundador de nuestra secta, el gran Warren Sánchez, ha de estar aquí con nosotros, apenas resuelva algunos asuntos que lo retienen en Miami. Y una vez más, Warren Sánchez nos ha de traer la luz, la verdad, la solución a todos los problemas. Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá. Él volverá, volverá la esperanza, con él volverá, volverá la esperanza, volverá. Queridos hermanos, hoy vamos a comenzar nuestra reunión con un versículo del libro Warren tiene todas las respuestas, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Y que dice así. Versículo Lix. Lix, está en número romano. Dice así. Cierta vez Warren, mientras caminaba con alguno de sus seguidores, encontró a un hombre joven dispuesto a quitarse la vida tendido sobre las vías del ferrocarril. Y habiéndole preguntado a Warren, desdichado, ¿qué haces ahí?, el joven contestóle llorando, mi novia me ha dejado. Y Warren díjole, la verdad es que podría haberte dejado en otra parte. Luego levantólo, aconsejólo, consolólo y estimulólo. ¡Vamos, Lolo! Pero hermano, el domingo lo veremos mucho más claro todavía a través del siguiente testimonio. Yo era un infeliz. Vivía amargado, vivía sufriendo. No duraba en ningún empleo. Tenía seborrea. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez, Buscando el Sendero. Que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir, dejé de amargarme, dejé de trabajar, dejé a mi mujer, dejé a mis hijos. Ya está bien, hermano. Muchas gracias por tu valiente testimonio. Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Porque no nos engañemos, hermano, es muy fácil obrar mal y luego arrepentirse. Lo difícil es arrepentirse primero y luego obrar mal. Muchos hermanos vienen y me dicen, hermano, yo trato de arrepentirme, pero por más que trato no logro arrepentirme. Entonces yo le digo, únete a Warren y tarde o temprano te arrepentirás. Hermano, tenemos que iniciar una nueva vida. Si quieres lograr una paz más profunda, acércate a Warren. Lograrás una humildad que te llenará de orgullo y soberbia. Llegarás a ser tan creyente que no lo podrás creer. Sálvese mejor con Warren. Salvación garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero. Nace en nosotros Warren. Hay un centro Warren cerca. Lo que pasa, hermano, es que vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el alma, el espíritu. Sí, hermano, por ejemplo, debemos recurrir más a menudo a la oración. Muchos hermanos vienen y me dicen, pero hermano, ¿pero qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Entonces yo le voy a responder, hermano. La oración básicamente tiene ruego y plegaria.
Pero la oración tiene súplica y fervor. Pero la oración tiene sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Pero tampoco debemos olvidarnos de la contemplación. Debemos acostumbrarnos a contemplar, a observar cada uno de los mil pequeños milagros cotidianos que nos rodean. Por ejemplo, pongamos por caso las hormiguitas. ¿Sí? Las laboriosas hormiguitas, mientras transportan incansablemente hojitas, tallitos, semillas, tal vez el pétalo de una flor de tu propio jardín. Dime la verdad, hermano, ¿te has detenido a pensar alguna vez que esa hormiguita es un ser viviente? Un ser irracional, pero viviente, hermano. Esa hormiguita está viva. Hay que matarla. Pero sin duda, hermano, la virtud más importante del espíritu es el amor al prójimo. Dinos tus deseos y entre todos te ayudaremos. Quiero paz. Si te unes a nosotros todos juntos haremos la paz. Quiero el bien. Si te unes a nosotros todos juntos haremos el bien. Quiero amor. Si te unes a nosotros todos juntos haremos el amor. ¿Pero qué es esto, hermano? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no invitan? ¿Por qué no evitan estos malentendidos? Lo que pasa, hermano, que vivimos absurdamente obsesionado, obnubilado, deprimido. Pero por suerte tenemos el libro Warren, tiene todas las respuestas, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Otro de cuyos versículos dice: versículo 13. Dice así: habiéndosele presentado un pobre hombre presa de la confusión y habiéndole preguntado a Warren: hermano, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Warren respondióle: el sentido de la vida te lo diré en tres palabras: yo qué sé. ¿Qué nos quiso decir Warren con esto? Cuando le preguntan por el sentido de la vida, Warren responde: yo qué sé. Analicemos la frase. La palabra yo, ego, parece indicar egoísmo, egolatría, soberbia. Lo que pasa es que aquí Warren lo utiliza por oposición, para indicarnos justamente lo contrario, o sea, la humildad. O sea que queda bien claro que aquí cuando Warren dice yo, está diciendo humildad. Pero Warren dice algo más. Warren dice yo que sé, o sea, yo que sí sé. En resumen, hermano, Warren conoce el sentido de la vida, pero por humildad no lo quiere decir. Y todo esto, hermano, ¿para qué sirve? Esto sirve para defendernos de las acechanzas del demonio. Sí, hermano, hablemos por ejemplo de los juegos de azar, una de las trampas predilectas del maligno para perder. Pero hermano, si ya sabemos que ni la ruleta, ni los dados, ni las carreras, ni el bingo, ni nada de eso nos va a salvar. Entonces yo le digo, basta con eso, hermano, basta de derrochar el dinero, basta de apostar a falsas esperanzas. Con ese dinero, vayan al puesto instalado en el hall del teatro y compren un billete de la lotería semanal de Warren. Hagan economía, ahorren, lleva con la lotería.
sobre todo aquellos que no creen. Sánchez. Y sobre todo aquellos que no creen en la posesión diabólica, les digo, escuchen esto y se convencerán. Yo era un infeliz. No. El otro. Yo era otro infeliz. Una mañana desperté angustiado, con una terrible opresión, como si algo extraño se revolviera dentro de mi organismo y me quemara las entrañas. ¡Estaba poseído! No, es que había comido mucho. No, hermano, está bien, es lo que yo digo. Habías sucumbido inicuamente a la gula. Y además había comido mucho. Lo que pasa es que en aquel entonces yo solo pensaba en comer, comer y comer. Lo único que me hacía olvidar por un instante las ganas de comer era comer. Llegué a pesar 1.600 kilos. Hasta que un día, un amigo me prestó el libro de Warren, las 100 recetas místicas para adelgazar. Que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Hermano, cuéntales a todos cómo te fue con el libro. Me lo comí. Bueno, no. Lo que pasa es que la gula no es la única de las acechanzas del demonio. Por ejemplo, el sexo. ¿Qué me dicen del sexo? Hay muchos que se creen muy vivos porque se la pasan de aventura en aventura, fornicando sin ton ni son, a tontas y a locas. Y esas son las más fáciles. No. Lujuria, concupiscencia. ¿Con quién? Lascivia. Con la Silvia. Cuidado, hermano, porque una mujer sensual y voluptuosa que nos incita a pecar no es otra cosa que Mefistófeles disfrazado. Un travesti. Pero, hermano, por un momento olvidémonos del sexo. Dijo por un momento, después sigue. Y siguiendo con las acechanzas del demonio, no podemos dejar de mencionar. Ya estuvo muy bien, muchas gracias. Decía, siguiendo con las acechanzas. De Belcebú. ¿De quién? Belcebú. Belcebú, Lucifer, Luzbel, Mefistófeles, Satanás. Bochini no juega. No podemos dejar de mencionar, decía, para terminar, el flagelo de las drogas. Yo pregunto y quiero que alguien me responda. Yo era un infeliz. ¡No! Y quiero que alguien me responda quién es el degenerado capaz de venderle drogas a los jóvenes. ¿Y dónde se las vende? En el puesto instalado en el hall del teatro. Claro, nunca faltan los débiles que dicen, no, yo solo quiero probar. Y prueban esto, prueban aquello, prueban lo demás allá. Aprendan de Warren, que nunca le han podido probar nada. Pero ahora, alegrémonos, hermano, porque Warren...
Manuel Sánchez pronto estará aquí. Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá. Y si no ha venido todavía es porque hay algo que lo retiene en Miami. Y ese algo es el FBI. Pronto Warren vendrá y con él volverá. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya!